Las imágenes ahora de un atentado suicida en Pakistán que dejó un saldo de al menos 25 muertos y decenas de heridos. El primer atentado ocurrido en la ciudad de Quetta se produjo cuando un suicida hizo estallar la carga explosiva que llevaba dentro de su vehículo, estacionado cerca del coche de un subinspector general de la Guardia de Fronteras. 10 minutos más tarde, el segundo atacante detonó la carga que llevaba adherida al cuerpo dentro de la residencia del mismo funcionario. El movimiento talibán de Pakistán, rebeldes islamistas pakistaníes que forman parte de Al-Qaeda, reivindicaron el doble ataque en venganza por la reciente captura del líder Yunis El-Muratiani, un alto dirigente de la organización fundamentalista islámica que desempeñó un papel fundamental en la planificación de atentados contra países occidentales.